Es el momento de saludar, forma parte también de estas 24 horas de Todo Corazón. Vamos a saludar a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, va a charlar con nosotros acerca de esto, de este concepto que venimos hablando desde hace varios años, que es la solidaridad. ¿Cómo le va, senadora? Hola, muy buenos días. Hola, doctora, buen día, ¿cómo anda usted? Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por acercarse a la solidaridad y por ser solidaria. No, para mí es un placer y es una forma de ver la vida, así que bueno, siempre que puedo tener este espacio lo felicito por el gran esfuerzo que sé que hace el canal y todo el equipo que está pendiente en el canal para que esto sea posible y para que, bueno, muchos mendocinos puedan acercarse y conectarse, ¿no? Porque la solidaridad también es eso, quien quiere ayudar, quien siente... quien tiene la posibilidad de ayudar también y siente el dolor ajeno, la necesidad ajena, y eso lo moviliza, y quien necesita. Entonces, bueno, en este caso el canal es quien conecta esas buenas intenciones, esa solidaridad, y bueno, me parece muy importante para la comunidad, ¿no? Que podamos tener nexos y estar juntos en un momento tan, tan difícil como el que estamos viviendo ahora. Tal cual, pero... en las funciones de ustedes es donde más nos tienen que ayudar. Hay que educar a los niños, hay que trabajar sobre los niños. Están abandonados hace años, muchos años. Entonces, prestémosle atención, exijamos. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de que aquella famosa 1420 en la presidencia de Roca, la ley obligatoria para estudiar, sea una realidad, pero una exigencia? Yo siempre... soy un poco reacio a los subsidios, pero si se dan, controlemos los subsidios, porque ahí está el secreto. Un chico que estudia tiene que ser controlado para que el subsidio del año vaya con la libreta, pero en serio, y no presionada a la directora. Usted sabe este tema social que hay. Bueno, ahí hay que trabajar. Ayúdenos a esto. Creo que ayúdenos como ciudadano. El país necesita ese gran aporte. Porque se van a beneficiar dos o tres generaciones más adelante. No importa, yo estoy decidido a hacer el esfuerzo. Lo vengo haciendo hace 33 años. Pero luchemos por eso. Sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. La educación no solamente nos hace mejor como personas individualmente, sino que nos hace mejor como sociedad. Creo que eso en la Argentina, teniendo la educación pública que tenemos, desde primaria hasta nivel universitario, los argentinos defendemos la educación pública y el esfuerzo que hace no solamente el Estado, sino todos los niños, niñas, las mamás, los padres, la sociedad en su conjunto para sostener esto. Por supuesto que hay que mejorar, nosotros como funcionarios públicos debemos estar atentos a que cuando se desarrollan planes, como puede ser la asignación universal por hijo, que tiene como requisito la escolaridad, Y la vacunación y bueno, ir a los centros de salud para hacer los chequeos médicos de los chicos, bueno, por supuesto que eso se cumpla de la mejor manera, y siempre creo que se puede mejorar y sabiendo que, como vos dijiste, no hay futuro en una comunidad, en una sociedad o en un país si nosotros no tenemos en pie a uno de los principales pilares, que es la educación, y por supuesto cuidar de nuestros niños y forjarlos para que, bueno, cuando sean adultos tengan las mejores herramientas para enfrentar la vida. Doctora, ajuste eso, el control, me parece fantástico. Si le ponemos un poquito de esfuerzo al control, empezando por la casa, usted sabe que la primera escuela es el hogar. Bueno, hay que trabajar sobre los padres. Hoy estamos viviendo momentos de padres desavenidos, familias insertadas. O sea, no estamos viviendo un momento social bueno. Bueno, pero hay que empezar, el Estado tiene que empezar a exigir. Trabajemos sobre los controles. Piense que los niños son la garantía del futuro de la humanidad. Entonces, hay que apoyar a esto. Sí, por supuesto, hay que seguir trabajando. Estoy totalmente de acuerdo que hay que seguir trabajando para mejorar. Estamos en un momento muy difícil, no hace falta que yo se los diga, pero quiero también decir que yo creo en la sociedad mendocina, creo que
que nosotros vamos a poder seguir con nuestros valores, que son los del esfuerzo, los del trabajo, y eso es lo que nos va a sacar adelante. Y por ahí pueden haber, sí, como vos decís, algunas situaciones que por ahí nos hacen dudar, pero que la inmensa mayoría de los mendocinos estamos convencidos que es a través del trabajo y la producción por donde nosotros vamos a salir. Y quienes no tienen esa posibilidad, hay que darles la posibilidad de que puedan trabajar y puedan estudiar, porque también estoy convencida de que hay muchos mendocinos que quieren y no pueden por la situación económica que hay, por fruto de la pandemia, fruto de todo lo que sabemos que nos está sucediendo. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, y esto lo digo como funcionaria pública, de darles esa oportunidad de trabajo y de crecimiento a todos los mendocinos. Va a costar, pero vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para poder dar oportunidades también de trabajo y crecimiento a los mendocinos. Y lograr, me parece, senadora, no solamente esto que usted está diciendo, sino que haya temas en la sociedad donde no hayan grietas, en el tema de la solidaridad, en el tema de la educación. Lograr este consenso, bueno, ahora me toca charlarlo con usted, pero vale en general para todos los políticos de nuestro país que nos representan, que no haya grietas en algunos temas que son cruciales, como esto que señala el señor Alonso, como es la solidaridad, la educación, son pilares claves para que, bueno, logremos avanzar, ¿no? Por supuesto. Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional una ley de educación que es reconocida internacionalmente, que, si mal no recuerdo, fue sancionada en el 2006, que fue trabajada durante todo el año, durante ese año, y salió con una amplia mayoría. Yo creo y estoy convencida de que si nosotros trabajamos los temas que son pilares para la Argentina, de manera profunda, amplia, participativa, nos vamos a poner de acuerdo, porque, por ejemplo, esto, la educación pública es un pilar de todos los argentinos. O sea, nadie, ningún gobierno, nadie pudo ir contra la educación pública, porque ya es parte de nuestro ADN y porque valoramos la educación y valoramos el esfuerzo y valoramos el trabajo. Entonces, en estos temas yo estoy totalmente de acuerdo. Se puede trabajar cuando hay voluntad de todas las partes. Hay que ser valientes en este contexto de la Argentina para trabajar temas en conjunto con los diferentes partidos. Hay que hablar de la realidad. Bueno, necesitamos dirigentes valientes, funcionarios valientes que entiendan que la necesidad y la ciudadanía nos pide que nos pongamos de acuerdo. Y yo estoy totalmente en esa sintonía. Anabel, te agradecemos mucho tu presencia. No soy muy valiente, pero contame en tus filas para luchar por esto. Chao, gracias, bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y un beso grande a la audiencia.